Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y en el cuarto domingo de Pascua se nos propone la figura de Jesús como buen pastor. Por eso es conocido como el Domingo del Buen Pastor. Una ocasión también para orar por nuestros pastores y orar al Señor para que envíe vocaciones a su iglesia. Durante estos días, tanto el domingo como la cuarta semana de Pascua, escuchamos el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. En este capítulo 10, Jesús se presenta en primer lugar como la puerta, a través de la cual deben de pasar las ovejas. Significa que Él, y solo Él, es el camino de la salvación. Y nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A diferencia de los ladrones que quieren hacer daño, llevarse a las ovejas por un camino de perdición. En segundo lugar, Jesús afirma de sí mismo: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Esta imagen de pastor aparece en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando se anuncia que Dios mismo va a pastorear a su rebaño. Y en el Nuevo Testamento descubrimos cómo, cuando los apóstoles hablan de Jesús resucitado, se refieren al pastor que ha dado su vida por las ovejas y la conduce de las sombras de la muerte a la vida plena y a la resurrección. Jesús afirma que Él conoce a sus ovejas y que las ovejas lo conocen y escuchan su voz. Y este mensaje nos renueva nuestro compromiso de escuchar a Jesús resucitado. Hoy, que escuchamos tantas voces, tantas propuestas, tantos caminos, hagamos un esfuerzo en esta Pascua de elegir la voz y el camino del Señor resucitado. Y finalmente, este discurso de Jesús del buen pastor recuerda que Jesús viene a buscar la unidad. Él afirma: hay otras ovejas que no son de este redil, a las que debo llamar para que sea un solo rebaño y un solo pastor. Jesús quiere la unidad de la iglesia, la unidad de la humanidad, la unidad de nuestra familia, la unidad de todos en su amor. Pidámosle a Jesús, el buen pastor, en este domingo, que seamos capaces de dejarnos guiar por Él, que ha entregado su vida por nosotros, que nos dejemos abrazar, y aun si estamos heridos o alejados como la oveja perdida, que Él se haga el encontradizo, que venga por nosotros, que nos abrace y que nos cargue. En el libro de los Salmos encontramos un salmo, sin duda el más conocido de la Escritura, que habla precisamente como Dios, pastor de su pueblo, y que desde los primeros tiempos de la Iglesia se aplicó a Jesús. Es el Salmo 23 que oramos juntos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por senderos justos por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aleluya.